Que sea bonito la playa. Esto se ve más en temporada de crecida del río, pues, ¿no? Oh, claro, todos los meses en verano siempre. Crecida del río, esto deja, pues. Ahora, vemos que están recogiendo lo que son plásticos, por ahí cartones. Sí, sí, eso nomás tenemos orden porque va a venir un camión. Ya. Para que le pase la máquina y recoge todo lo que es palo, palizada. Claro, esto también, ¿no? Sí, sí, es bueno que estemos limpiando acá. Estamos acá trabajando articuladamente con las diferentes instituciones, las municipalidades, así como empresas privadas, para poder concientizar a la población, ¿no? O sea, que el grave daño que estas basuras ocasionan a nuestro mar. Bueno, se tiene conocimiento que esto viene en gran cantidad por la corriente del río Guaura que tenemos aquí de la desembocadura, ¿no? Así es, sabemos que también, bueno, sus imágenes llegan a la población, que siempre hemos, años atrás se tenía la costumbre de botar los desperdicios a los ríos. Entonces, todo eso, toda esa botadura de desperdicios ocasiona un grave daño tanto a los ríos como al mar y al todo el ecosistema marino, ¿no? Que al final nuestros pescadores salen y pescan animales contaminados, peces contaminados, al igual que las gaviotas y todo, toda la fauna marina. Claro, ¿no? Todos se ven afectados en este ecosistema que se forma, ¿no? Así es. Al final también nosotros, que somos los consumidores de los productos hidrobiológicos que salen, por intermedio de nuestros pescadores, somos los que consumimos. Y ya con esta experiencia del COVID, de estas nuevas virus, bacterias, también podemos adquirir nuevos virus o bacterias ingiriendo estos animales contaminados, ¿no? Ahora, si no se realiza la limpieza, tiene mucha dificultad, como yo decía, los pescadores para realizar sus faenas al momento del varado, al momento de repente están caminando por ahí, no saben qué tipo de residuo hay, porque vemos plástico, vemos vidrio, fierro, de todo. Así es, o sea, la basura en las playas de todas maneras causa un malestar, un daño de todas las formas, ¿no? como usted bien lo dice, de repente hay una botella rota, un pescador pisa eso, se puede cortar, se puede caer, se puede cortar la mano. Igual las condiciones de salubridad de la pesca no son las adecuadas en un ambiente así de contaminación, ¿no? Bien, entonces esto se va a seguir replicando periódicamente. Así es, esta es la primera campaña. Tenemos planeado hacer un mínimo de 4 campañas de esta limpieza de playa durante todo el año. Si se puede más, siempre con el apoyo, ¿no? Esta vez es, esta campaña es un poco limitada con la difusión, no se ha difundido tanto. Hemos querido hacer reducido con el tema del aforo, de la cantidad de personas, de participantes, ya que todavía seguimos en la segunda ola de este COVID y no queremos colaborar con la propagación de este virus, ¿no? Entonces, dentro de las medidas de bioseguridad, queremos hacer estas limpiezas y concientizar a la población de que tener un ambiente contaminado, con residuos por todos lados, contaminar las playas, contaminar los ríos, al final los únicos perjudicados vamos a ser nosotros.